De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Comenzó el pago escalonado a los beneficiarios de las pensiones sociales. Corresponde al mes de junio con el aguinaldo en un cronograma de 3 días de acuerdo a la terminación de DNI del beneficiario. El Instituto de Pensiones Sociales de la provincia repetirá la modalidad que rige por la situación de la pandemia de coronavirus a los fines de evitar las aglomeraciones de las personas en los cajeros automáticos. Luego del pago, los beneficiarios podrán pasar a retirar los bolsones de mercaderías de las casas de la solidaridad más cercanas a sus domicilios, siendo una ayuda que mensualmente otorga el gobierno provincial, colaborando con la economía familiar. IASEP, nueva sede en el barrio San Miguel. Allí el horario de atención de la farmacia será de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas y de 17 a 19 horas. En tanto, los días sábados será de 8 a 12 horas. Por su parte, autorizaciones y ventas de órdenes médicas en la Casa Central y en la sucursal de Moreno 1170 será de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 17 a 19 horas. Así se reitera el horario de atención a los afiliados, teniendo en cuenta la apertura de la nueva sede temporal, ya que el antiguo edificio de la Obra Social de los Empleados Públicos permanecerá cerrada por trabajos de refacción. Argentina superó los 100.000 casos de coronavirus. Argentina superó los 100.000 casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. La cartera sanitaria agregó que son 735 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 52% en el país y del 59,5% en el área metropolitana Buenos Aires AMBA. Del total de infectados, el 1,1% son importados, 33,3% contactos estrechos de casos confirmados, 48,1% casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En tanto, se notificaron infectados en Catamarca, Corrientes, Formosa, La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis y Santiago del Estero. UDE 2020 cuarentena. El programa, que consistía en organizar actividades al aire libre para los chicos que están terminando el colegio, tuvo que suspenderse este año por la pandemia de coronavirus, pero la Municipalidad de Formosa no quiso que los jóvenes de la promoción 2020 se quedaran sin posibilidad de tener su último día 2020, por lo que armaron un programa de radio interactivo en el que los adolescentes podrán participar contando sus anécdotas. El programa de radio interactivo, que además cuenta con transmisiones en vivo a través de Facebook e Instagram, para darles a los adolescentes un lugar en el que puedan contar sus anécdotas, participar de sorteos y compartir buena música. IFE. Los que no pudieron concurrir el día de pago asignado todavía pueden hacerlo. El ministro de Economía, Haciendas y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, llevó tranquilidad a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia 2 que por diversos motivos no pudieron concurrir a cobrar el día de pago asignado por la terminación de DNI, a sostener que pueden hacerlo todavía en cualquier sucursal del Banco Formosa. La temperatura hoy martes en Formosa es de 5 grados de mínima y la máxima de 19 grados. El pronóstico del tiempo para mañana indica que tendremos una mínima de 12 grados y una máxima de 20 grados. El jueves, la mínima será de 15 grados y la máxima de 22 grados. Quédate en casa, quédate informado en Canal 23 Formosa, www.canal23formosa.com.ar. De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias.